Don Kusei dice que usted no quiere nada de él, ni compensación ni manutención. Cierto, no quiero nada. En ese caso también puedo ser su abogado. Así se aceleraría el proceso. Solo una visita a la corte y quedarán divorciados. Sí, por supuesto. Tenemos que dejarlo ante notario. Podemos ir a la notaría ahora mismo. Está bien. Con permiso. No firmes nada. ¿Malas noticias? No. Puede traerme la documentación notarial dentro de media hora. Así la llevo. Con eso podré comenzar el proceso del caso. Aquí encontrará toda la información que necesita. De hecho, creo que haré esto con mi propio abogado, pues... ¿Puede darme la carta por la que me hizo venir hasta aquí? ¿Hay algo que la perturbe? No, nada. Es que tenemos un abogado cercano a la familia. No quiero ofenderlo. Entiendo. Le pediré a él que me represente. Como usted prefiera. Bueno, creo que me iré. Y nos vemos en la corte. Claro. Encantado de conocerle. Igualmente. Buenos días. Adiós. Al cual usted está llamando se encuentra apagado. ¿Aló? Buenos días. Quiero saber a quién corresponde un número de teléfono. ¿096-5978? Sí, claro, la espero. Dígame. ¿No se puede? ¿No aparece en el sistema? Está bien, no se preocupe. Muchas gracias. Bienvenida, ¿puedo ayudarla? Quiero renovar mi armario. Hoy desperté con muchas ganas de hacer eso. Por supuesto. ¿Por dónde quiere empezar? La verdad es que necesito muchas cosas nuevas. Me gustaría ver lo que tiene primero. Como guste. Pase por aquí. Le mostraré la colección de avance de temporada. Son 3.250 liras. Tome. Disfruta. Adiós. Llegó la hora de reunirnos, hasta el 7 de marzo. Aquí tiene, ya está todo listo. Muchas gracias. Que tenga un buen día.
Gracias por todo. Maite Kinoglu y Kuseite Kinoglu. Vamos adentro. ¿Cuál es la diferencia? Ella aún no ha llegado. No podemos hacer nada. Digámosle al juez que nosotros sí estamos. Maite Kinoglu y Kuseite Kinoglu. Sabía que pasaría esto. Lo sabía, lo sabía. Sabía que saldría con algo. No sé por qué pensé que sería diferente. ¿Cómo fui tan estúpido para creerle? Kusei, ya basta. Yo entraré. La llamaré. Tomosimai. Contesta. El teléfono al cual usted... Tiene el teléfono apagado. Se encuentra apagado. Tranquilo, cálmate. Qué fácil es decirlo. ¿Cómo voy a calmarme? ¿Qué estás haciendo? Tienes que entrar ahora mismo. Por favor, deje su mensaje después del tono. Hola, Simai. Solo espero que hayas tenido un accidente y que la razón de tu ausencia sea que estés muerta. Si no, espera que te encuentre. Pagarás por esto. Debiste haberlo pensado antes. Hermano, ¿qué te pasa? Ella usará esto en tu contra. Señor, debe calmarse. Ven, mejor nos vamos. Ven. Vamos, hermano.